Ay, Dios. Hago bastante más daño de lo que parece. ¡Punchi! No punchi. ¡Punchi! Vale. Ay, no. Pero por favor. Ay, mira cómo se protege, toma por culo. Vale. ¿De dónde ha venido eso? A momir. Vale. ¡Susto! Ah, que me falta una ostraca. Pues ahí está la ostraca. Vale, pues ya está. ¡Hala! Arreglado. Finiquitado. Hostia, ¿sabéis una saga también que me quiero hacer? La de... Creo que esto ya lo hemos hablado. Creo que me repito más que un disco rayado. Pero es la de Mafia. Sí, ya lo hemos hablado.
¡Muévete! Si llega un momento en el que conseguimos que entre todos los canales que tenemos y tal, pillemos mensualmente algo, me comprometo a jugarlos todos. Porque es una de mis sagas favoritas y me flipa. Los God of War un poco difícil. Porque la PlayStation 5 no me la... no. O sea, ya aprendí por las malas que al menos para crear contenido la PlayStation no me sale a cuenta, a menos que los propios de PlayStation te den algo. O sea, lo que me hilaba mi PlayStation era que podía pagar solamente el Now. El PlayStation Now. ¿Sabes? Sí, que eran 60 euros al año. Ahora, si quieres PlayStation Now, se lo deberías haber dejado a Thanatos. Tienes que pagar 120. Lo mismo que... O 110, lo mismo que con el Game Pass. O sea, por lo único que elegía antes a PlayStation que Xbox, se lo cargaron por completo. ¿Vale? Que una alternativa que me informé yo porque dije, vale, tú en... No puedes streamear contenido pirata, ¿vale? Principalmente porque es ilegal el contenido pirata. Vale. Y me estoy informando y dije, vale. Y de emulación, para no contar como ilegal, ¿qué deberías hacer? Y es, si tú tienes una copia legal, ¿vale? Por lo que sea, es como, vale. Así que por alguna extraña razón, creo que hay vacíos legales muy curiosos ahí. Porque ahí es cuando me quedé preguntando, vale. O sea, tú verificas que tienes una copia, ¿no? ¿Te imaginas a alguien con un emulador jugando todo y que tenga todas las carátulas y la posibilidad de grabar en disco X cosas?
Luego también creo que hay emuladores que le puedes meter un disco o algo así y verifican si son verdad o bla 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 bla. Y no emulan como tal, emulan solamente el sistema o algo así. El mundo de la emulación es mola mucho. Vale. Vale, pues que sepáis, Pau, que sepáis que ahora estamos en el mismo momento que en la partida de PlayStation. Ahora estamos igual. Vale. Vámonos. Pero por el momento vamos a gestionar cosas desde el ordenador, pero no os voy a engañar. En según qué cosas sigo echando mucho de menos una consola, ¿eh? Tú eres rival para mí. Porque según qué facilidades que tengo yo con una consola aquí, aquí no las tengo, tío. Y eso, hay veces, fijo que se nota, hay veces que me pone de los nervios. Ole. Si se os ocurre algo, bienvenido sea. O sea, justamente lo... O sea, mi canal es como comprarse un ordenador, ¿vale?
Tú empiezas y dices, pues cambiaría esto, pues cambiaría esto otro, pues haría esto, pues haría lo otro. Y vas así, pa, 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 poco a poco vas cambiando cosas. Coño, pues entonces o a buscar a alguien que quiera hacerlo barato, o buscar en la comunidad a alguien que se quiera ofrecer. Y digo barato porque tampoco hay mucho dinero de dónde sacar. Yo, para ese tipo de cosas que cuestan dinero, me estoy esperando. Porque veo más importante gastar ese dinero en daros más contenido que en una cosita que se va a fijar cuatro gatos. Por ejemplo, ¿en qué sí que me preocupo? En el tema de los emotes. Los emotes que se usan en el chat. ¡Un dios! O sea, al final en esto sí que va por prioridades, ¿sabes? En plan... No, no puedo... Ah, hay cosas... O sea, todo es importante a su manera, ¿vale? Pero hay cosas mucho más importantes que otras. Y encima con mucha diferencia, que lo... ¡Ay, que viene! ¡Ay, que... ¡Me cago en tu puta madre! Vale. De nada.
Por ejemplo, tengo mucho que mejorar antes de eso. Hay un montón de cositas que quiero ir mejorando poco a poco. Pero claro, es lo que tiene. Una de las cosas que quiero mejorar a muerte, por ejemplo. En este lugar no pintas nada. Los. Creo que son 800 pavos que nos vamos a gastar en capturadora y consola. Porque a partir de ahí, todo va directamente a lo visual. Porque el primer año iríamos con Game Pass. O si el canal crece a topísimo, a lo mejor me puedo aventurar a hacer otra cosa, pero... Es que aún sabiendo que lo mejor sería quedarse en ordenador, el ordenador a mí me agobia. Te lo juro. O sea, yo soy un viejo para esto. En plan... Soy un viejo para esto. O sea, prefiero mil veces más tener... Algo, cualquier cosa. ¿Sabes? ¿O si no, qué? ¿Ve? O sí. Por ejemplo, ya te digo, mi método que utilizaba antes para hacer streaming, ¿sabéis cuál era? Esto sé que lo he contado, pero yo ya no sé a quién se lo he contado. Porque lo he ido contando a lo largo del tiempo, ¿vale? Hablo de la época donde hacía streaming desde PlayStation. Pero yo ya no sé a quién se lo he contado y a quién no. O sea, mi método de streaming antes era el siguiente. Yo pagaba el PS Now, ¿vale? El PS Now eran 60 euros al año. Ahora se ha nivelado con Game Pass y ahora es... pagas... 110, 120 al año. Porque tienes el plus, el now y su puta madre. ¿Qué pasa? Tú cuando...
cuando lo pagabas, pues tenías un catálogo súper tocho de videojuegos que podías jugar. Juegos antiguos, juegos nuevos, perfecto. ¿Qué pasa? Al año a lo mejor nos jugábamos... ...30... ...40... ...50... muchos. ¿Por qué? Porque muchos eran lineales, no eran de estos juegos, no era un Odyssey, que podemos tardar aquí ciento y la madre. Y me costaba el Now 60 euros. Y a lo mejor cuando terminaba y pagaba otra vez el Now, habíamos conseguido, no mucho, porque el canal era pequeñete en esa época, conseguíamos 100 pavos, 200 pavos, algo así. ¿Qué pasa? Yo realmente no tenía ningún juego, ¿vale? Porque es lo que tiene estos servicios, tú no tienes ningún juego. Es como un alquiler al final, tú en cuanto dejas de pagar, no tienes nada. Que también es una cosa que el servicio siempre... Que ese servicio siempre me ha echado para atrás, ¿sabes? Al final ese servicio llega un momento en el cual... Tener o no tener es relativo. Porque no es tuyo nada. Pero eso lo usaba sobre todo pues para juegos que no me interesaba tampoco mucho comprarlo. Porque a lo mejor duraban 7 horas. 6. Y claro, ahí te quedas como, vale. Pues, te lo juegas aquí y en vez de comprarte un juego que te vas a pasar en un día y no vas a tocar en tu vida... Pues te lo pasas y te olvidas. Y así es como el canal de YouTube que tenemos actualmente. De hecho, tiene 200 o 300 listas de reproducción, ¿sabes? Porque todas fueron gracias al PS Now. Y hay como 10.000 y pico vídeos justo por eso. Porque es que con el PS Now teníamos todo. Y entonces, el primer año con Xbox, ese es mi método. Lo que quiero intentar, ¿sabes? Hacer como hice en su momento con PlayStation. Con la diferencia que encima en el Game Pass, pues... te suben los juegos de un montón de compañías de día uno. Así que si ya de normal te podías llegar a aprovechar, entre muchas comillas, del servicio... Pues aquí tienes encima que tienes juegos nuevos, de salida. He oído que nos van a enviar ya. ¿Pero qué? Pero tienes que experimentar una pelea real fuera de los bancos.